y tenemos, bueno, pues un momento interesante por delante. Debate territorial que ya se ha abierto en el Senado. Bueno, llevamos ya unos cuantos comisiones y plenos hablando del debate territorial, no como nos gustaría, porque los argumentos que escuchamos y los debates pues son bastante esperpénticos, como os podéis imaginar, con todo exageraciones y algunos son malos, malísimos, y otros son buenos, buenísimos, y bueno, os podéis imaginar, ¿no? No es el debate que nos gustaría, el debate en los términos en los que se debería de llevar a cabo, pero hay un debate ya territorial. Hablar de bilateralidad, hablar del reconocimiento de las naciones, hablar de la amnistía, hablar de las causas de los diferentes conflictos, pues yo creo que bueno, muchos y muchas estábamos esperando a este momento durante mucho tiempo, y yo creo que los que vivimos en la política así, pues muchas veces pensamos, ¿no? Este es el momento histórico, ¿no? Pero yo pues así lo vivo. Tenemos la oportunidad de hablar del reconocimiento de las naciones. Yo creo que es la primera vez, además, los diferentes partidos políticos que estamos ahí hemos puesto encima de la mesa en la negociación lo que es el reconocimiento nacional de nuestras naciones, y es una pena que no hayamos llegado a un acuerdo entre todos para ponerle algo, unos mínimos, ¿no? Una estrategia en común encima de la mesa al presidente Sánchez. Ha sido una pena. Desde Euskal Herria Bildu lo hemos intentado y lo seguiremos peleando, porque luego viene esa pregunta, pero creo que es fundamental el trabajo que estamos haciendo en común, pero que hay que seguir haciendo y hay que reforzar. Pero sí que es la primera vez que todos los partidos soberanistas encima de la mesa hemos puesto que queremos ser reconocidos y queremos hablar de esto, ¿no? Y se nos ha aceptado de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que sí viene un momento interesante. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Estoy de acuerdo que un cambio en la Constitución, pues con los números que tenemos, eso es impensable tampoco. O sea, sabemos cuáles son los límites y sabemos lo poderoso que es el Estado, porque lo hemos sufrido. Pero creo que se abre una nueva era, que será un proceso de largo recorrido. Eso también lo tenemos muy claro, esto no se va a acabar en 4 años, y por eso Euskal Herria Bildu, incluso en la negociación de la investidura, lo tenía muy claro. Esto no va a ser, o sea, los cambios que estamos proponiendo son cambios profundos del Estado, y esto no va a ser a cambio de una investidura. O sea, esto tiene que ser un proceso que inicia, y un proceso que inicia y en el que habrá que trabajar mucho las relaciones, que sean relaciones de confianza, que haya empatía, que haya persuasión también en política. Pedro Sánchez dijo algo así en la investidura: sé que tengo muchos independentistas que quieren independizarse, pero yo tengo que conseguir que estos estén dentro del Estado y que estén a gusto, no sé cómo lo dijo, ¿no? Pues bueno, de eso se trata también, ¿no? Él tiene ese papel y nosotros tenemos otro papel, otras necesidades y otras expectativas, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, cuando he estado pensando un poco cuál debería ser el reto plurinacional, por dónde hay que empezar, se me ha ocurrido un símil que igual es un poco frivolizar un poco el trabajo que tenemos que hacer desde la política, pero una que ha pertenecido a un grupo de danza, a un grupo de baile durante muchos años en mi pueblo, y además estando en este escenario, pues me parece adecuado hacer este símil, cogerlo con pinzas. Es casi de noche, estamos en un bar con un poco de humor, y Vicente si quiere que cante un poco. Pero lo que planteamos es lo que me ha venido así a la cabeza, es como un baile conjunto. Y hay que hablar sobre por qué hasta ahora no se ha bailado. Y hay que hablar por qué algunos no quieren bailar hoy en día. Y por qué no pueden bailar otras personas. ¿Por qué imponer un único baile para todo el mundo es lo mejor para un Estado? ¿Por qué se ponen zancadillas? ¿Y qué consecuencias ha habido de esas zancadillas? ¿Por qué nos han tratado como a unos privilegiados, pero luego nos han quitado la música? Hay que hablar de las consecuencias que ha tenido todo ello, y hay que reparar y curar todas ellas. Y hay que empezar a bailar sin complejos, porque todo es bueno para uno mismo y para el conjunto también. Eso sí, hay que respetar el espacio que necesita cada uno para moverse,
los movimientos de cada uno son importantes, respetando la singularidad de cada uno, llegaremos más lejos. Respetando la música, el folclore, el idioma de cada uno, así se puede vivir, respetando lo que somos y lo que queremos ser. Además, como en todo baile, habrá que ir acompasando también. A ambas partes les interesa que todo esto salga bien. Y quien se confunda, que intente corregir. Hasta ahora no podíamos bailar, por tanto, es una gran oportunidad. Nada que perder y mucho que ganar. Y este proceso tiene que contemplar que si algún día decido bailar sola, que me dejen bailar sola. Que me dejen elegir. Como persona tenemos derechos y como país también. Y si nos quedamos por el camino, sabremos hasta dónde somos capaces de llegar y hasta dónde está la voluntad del otro. Y si no hay avances, porque hay pisotones, porque hay faltas de respeto, porque hay miedos o por lo que sea, llegarán otras épocas de cambio de pareja o cambio de baile, o por qué no decir, llegará la hora de dejar de bailar. Pero mientras tanto, aprovechemos el momento que tanto nos ha costado alcanzar. Lo primero, que estamos trabajando conjuntamente, ¿no? Este trabajo colaborativo yo creo que está dando estos frutos, ¿no? Y yo creo que hoy que estemos todos nosotros aquí, pues ya es un éxito, ¿no? Es que estemos hablando de diferentes temas hoy y mañana. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo del Foro Soberanista es muy interesante. En las instituciones hacemos otro tipo de trabajo, pero creo que las sinergias que se buscan aquí, al final esto es lo que se traduce en el día a día y en la política, ¿no? Por lo tanto, este trabajo lo estamos haciendo institucionalmente también. Nosotros en el Senado, en esta ocasión, hemos sido con Esquerra en coalición y antes le estaba comentando a Francesc que hasta ahora sí hemos tenido dos grupos que pertenecían al mismo grupo, o sea, dos fuerzas políticas diferentes en el mismo grupo, pues yo ahora siento que estamos siendo un equipo y eso es súper bonito, ¿no? Cada uno con sus prioridades, intereses, diferentes tiempos, diferentes problemáticas en cada territorio, habrá elecciones, luego tal. Bueno, cada uno tiene su particularidad, pero compartimos muchas cosas. Y cuando compartes el día a día te das cuenta que compartimos más cosas todavía, ¿no? De las que pensábamos. Por lo tanto, bueno, pues seguir trabajando conjuntamente, y yo creo que lo estamos haciendo y tiene que ser así. Antes comentaba que para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en estos momentos lo más fácil sería negociar con cada uno de nosotros independientemente. Los que hemos tenido alguna responsabilidad en algún ayuntamiento o alguna historia sabemos que a la hora de negociar es mucho más sencillo así que te vengan en bloque a negociar algo. Bueno, pues nosotros yo creo que la unión hace la fuerza y a la hora de negociar también. Por lo tanto, ojalá lleguemos a poner encima de la mesa cosas conjuntas. Creo que vienen elecciones, nosotros tenemos las autonómicas y por lo tanto esto hace difícil que entre incluso fuerzas soberanistas en Euskal Herria pues lleguemos a acuerdos de momento. Esperemos que en un corto o medio plazo pues la situación sea diferente, pero ahora mismo lo hemos intentado y lo seguiremos intentando. A nivel europeo, pues también, yo creo que se está haciendo un trabajo bonito entre las naciones sin Estado. Tenemos unas elecciones importantes y por lo tanto pues hay que ir a por esa Europa de los pueblos, ¿no? A conseguir ese marco que necesitamos para que nos reconozcan como naciones. Y a nivel estatal, pues un poco igual es ahondar más en lo que estamos comentando durante esta tarde todos nosotros, ¿no? Pero un poco, primero, hemos tenido conflictos territoriales que aunque algunos nieguen, el conflicto viene de muy atrás, cada uno en su territorio hemos tenido diferentes conflictos y a ese conflicto hay que atender las causas del conflicto y las consecuencias. Y por lo tanto, bueno, con las consecuencias estamos y con las causas pues hay que ponerse también cuanto antes, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues aliarnos, hermandad,
¿no? Y cuando uno necesita apoyo, pues apoyarnos, ¿no? En ese sentido, que tengamos todos y que trabajemos conjuntamente y que compartamos los miedos, problemáticas de cada uno, la realidad de cada uno es diferente, pero creo que se puede trabajar conjuntamente y unir fuerzas. En cuanto a las lenguas y nuestra cultura y tal, bueno, pues se está haciendo también, algunos pasitos hemos dado y yo creo que hay cosas para hacer también. Ahora, curiosamente, en el Senado, siendo la Cámara Territorial, otra cosa extraña desde Estado Democrático, ¿no? Cámara Territorial y se habla menos nuestras lenguas propias que en el Congreso ahora mismo. O sea que, bueno, pues estas son situaciones anómalas que estamos encontrando, pero que nos tendremos que unir y trabajar también conjuntamente, ¿no? Ni qué decir por todos los derechos de las personas y de los países. Vulneración de derechos humanos vemos con los migrantes, vemos en los juzgados, ahora que se está hablando del lawfare y bueno, pues hay debates nuevos que bueno, que ahí están, ¿no? En el día a día y bueno, pues antes éramos pocos los que estaban diciendo que existían estas cosas en el Estado y ahora, bueno, pues entre los dos partidos grandes, PP y PSOE, ¿no? Pues están discutiendo sobre estas cosas. Por lo tanto, yo creo que hay avances, hay cambios, hay nuevos debates y nosotros deberíamos de unirnos para tener más o menos las mismas voces. Ni qué decir el reto que tenemos también de hacer pedagogía antifascista más que nunca, porque lo que se escucha en Madrid y lo que se está viendo pues es duro y cuando vamos además con nuestras intenciones soberanistas, pues estas cosas se refuerzan también. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos también mucho trabajo que hacer conjuntamente y bueno, y lo que se ha comentado, ¿no? Políticas progresistas que bueno, pues hasta ahora también hemos trabajado, pero tenemos retos importantes por delante. Antes hemos estado hablando de la transición tan bueno que al final ocupará nuestro día a día, ese modelo económico y social que hemos conocido hasta ahora y que está cambiando ya, y por lo tanto, bueno, pues ahí mucho tenemos también que trabajar conjuntamente y bueno, pues que son muchos temas que tenemos por el trabajo que hemos hecho hasta ahora, tanto en el Congreso como en el Senado, las diferentes fuerzas soberanistas coincidimos en muchas cosas y por lo tanto, pues bueno, los planteamientos que podamos hacer conjuntamente pues hacer y el día a día de la institución a veces nos come, pero creo que es más importante trabajar conjuntamente, tener una agenda soberanista y luego nuestras agendas adaptarlas, que cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su realidad, pero adaptar nuestras agendas, pero tener algo conjunto para ser todavía más determinantes en ello. Así es. La legislatura, pues ahora hay, bueno, pues muchas expectativas de querer hacer, bueno, cosas que antes no se podían cuando nosotros pusimos encima de la mesa y bueno, pues seguiremos insistiendo. Y además de todos los aspectos que vienen con la reforma laboral del Partido Popular, yo creo que también hay otras muchas cosas que tocar que están más relacionadas con la salud laboral, que también, bueno, pues el mercado laboral ha cambiado, tenemos algunos problemas que nos están solucionando y yo creo que hay que ir cambiando y me estoy refiriendo más a enfermedades profesionales y todo el problema que hay con la salud laboral, con la salud mental, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en temas laborales nosotros sí tenemos una batería importante de cuestiones y siempre insistir también cuando hablan de ese diálogo social, que nos parece muy importante porque es una manera de hacer política, pero nosotros, pues los sindicatos mayoritarios precisamente no son los que pacta el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Nuestros sindicatos mayoritarios son los sindicatos abertzales que están aquí, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues siempre con esa coletilla que siempre ponemos, el diálogo social está muy bien, pero nuestra mayoría sindical no opina igual y tiene otras prioridades y tiene otras necesidades y tiene otros planteamientos, ¿no? Y eso no está en Madrid. Por lo tanto, bueno, pues seguir insistiendo en la medida que podemos y sí. Las tres patas que tiene, los tres carriles que estamos trabajando en Euskal Herria Bildu son las consecuencias del conflicto, que todavía tenemos muchas cosas pendientes, el tema social y laboral,
Y el tercero, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo el tema nacional de reconocimiento de nuestras naciones y el derecho a decidir. Bueno, esas son las tres líneas grandes que estamos trabajando.